Thank you.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, andamios? A ver, voy a ajustar un poco la webcam primero. Debería afeitarme ya. Algunos días en mi vida. Ahí. Nunca me entero de lo de ajustar. Vale, ya está. Buenas, Raba, no Strikers, buenas, Mary. Flequillo creo que había directo. El flequillo siempre, el flequillo siempre. buenas, André. Buenas, Gardenedvidris. Buenas, Angie. Buenas, Barbaspin. Buenas, personas sin personalidad. Buenas, Matt14. Buenas, Max Júpiter. Buenas, Imakai. Buenas, Gita Gaming. Buenas, Kiber. Buenas, Ismael. Buenas, Fritz. Buenas, Tokutruku. ¿Qué tal? ¿Qué tal, andamios? ¿Qué tal? Volvemos a tope jefe de equipo. Estamos en ello, estamos en ello. ¿Qué tal? La vida. Que vamos sin hacer directo. Gracias por el follow. Desde el viernes. Y la verdad es que parece que ha pasado 2000 años. No sé a vosotros. Hoy tenemos el lector, sí. Hoy estamos de suerte. Pero sí, parece que. Este, me tengo que afeitar muy fuerte, ¿eh? Tengo el bigote larguísimo. Bueno. Que no sé, yo siento que ha pasado la hostia desde el último directo. Y fue el viernes. Pero bueno, es verdad que el viernes salió el Pokémon. He estado jugando, ha habido, he tenido partido, he tenido una ruta. Estoy con el TCM, así que he estado ocupado, ocupado. ¿Cuándo será el día que no toque Deltarune? Pues dentro de poco. Porque realmente no queda mucho. Ya de. O sea, falta terminar la parte de nos faltaría el boss secreto y la parte del final. Y luego nos quedaría terminar la Snowgrave. Y ya está. Así que realmente no queda mucho para que se termine Deltarune. Al menos de momento. Evidentemente, en charletas y tal se puede. Podremos teorizar y podremos de todo. Pero sí, no queda mucho. Luego, pues no sé, estoy pensando jugar alguna ROM mía de Pokémon. Que me apetece, la verdad. O si consigo el tema de modificar el juego de los nuevos, los remakes, pues seguramente eso, porque la verdad es que me apetece. Pero estoy esperando a que salga el proyecto, porque como está en Unity, y en principio Unity controlo algo, pues me gustaría eso, poder hacer ahí, yo qué sé, Pokémon Diamante Brillante robando Pokémon, o algo así. Me molaría bastante, la verdad. ¿Por qué nunca cumples la fecha de directo? ¿Cómo que no? Si más o menos. Ahora estoy haciendo directos más o menos lunes. Como mínimo lunes, jueves y si eso sábado. Y luego suelo meter algo en el medio en plan. Pero vamos, hoy lunes. Hoy tocaba y he cumplido. Soy examen, se acabo de terminar con lo que tenía que hacer y acabo de dejar de estudiar y pones directo. Perfecto, Giver, perfecto. ¿Qué opinas de los remakes de Sinnoh? De momento lo que llevo, pues. A ver. Es que son iguales que el juego original. Entonces. Si te gustó muy mucho, si no, o si no lo has jugado, pues están bien. Si lo has jugado y tal, pues es que es lo mismo. O sea, es que es lo mismo, literalmente. Entonces. Bigote para comer ramen, hombre, no. Es por el No Save November. Lo que pasa es que yo lo hago sin querer. ¿Jugarás un detail? No sé ni qué es eso. Me habían dicho de jugar. Bueno, no sé si es lo mismo que dices tú. Un mod en el que están Sus y Chris en Undertale. Que tiene vista de estar bastante currado. Pero creo que no se llamaba así. Pero ese puede que lo juegue. Que tenía bastante pinta de estar currado. Me puede sacar una duda. Siempre me menciona que se puede Mayer. Alguien en un armario. O cambia la ruta de Snow. Ah, lo del armario. No, lo del armario es el mismo diálogo. Tanto en Snowgrave como en la ruta normal. Te dicen que en el armario de la habitación entraría una persona. Dando a entender, supongo, que ahí había una persona. Ten, bienvenido al directo. Espero que te lo pases muy bien. ¡Kiupi! Sobrevivios deuda. Besitos sin coronavirus. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. 4 meses ya. Sin coronavirus, siempre. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. Delta Traveler. Vale, ese. Que eso no sabía si era el mismo. Disculpe que te lanza, pero tengo una teoría de que Ariel es Ralsei. Eso es todo, bye.
Pues yo te puedo decir que Arriel no es Ralsei. Seguro. Pero está bien. Delta Traveler, vale. ¿Cuándo piensas que saldrá el Chapter 3? Pues contando que van a salir el 3, 4 y 5 juntos, pues yo imagino que mínimo un par de años. Va viendo el Deltarune. Que si no, al final no empezamos nunca. Pero me da la sensación de que vamos a estar como en su momento, cuando salió el capítulo 1. Y la gente me preguntaba todo el rato que cuándo iba a salir el capítulo 2. Y era como, no, ha dicho Toby que van a sacar los dos juntos. Que bueno, al final sacó el 2, pero la gente no lo sabía, pero igualmente preguntaba, pensando que iba a ser episódico. Vale, tenemos el de Chara, que está en el boss final de la Snowgrave. Tenemos el de Chara, que es para hacer una ruta Snowgrave abortada, para tener el anillo. Y tenemos la pacifista, que es la que estamos haciendo ahora. ¿Cómo era el comando de Discord? Pues exclamación Discord. Ya se van acabando los directos, hombre, ¿no? A ver, directos va a seguir habiendo, no serán de Deltarune, pero hombre, seguirá habiendo. Y a ver, siempre. Ya sabéis que yo sobre todo me gusta. Ah, no, me deja subir. Me gusta hacer directos charlando con vosotros, entonces ahí se puede hablar de Deltarune, se puede hablar de todo. De videojuegos en general. Que es que en muchos años habrá remakes de Pokémon X. Supongo que sí. Supongo que sí, o sea, al final, mientras los remakes sigan generando bastante dinero y tal, seguirán haciéndolos. Y no tiene pinta de que este vaya a vender poco, así que. ¿Conoces Pokémon Reloaded? Me suena el nombre. Me suena el nombre, pero no estoy seguro. Y es que tema fangames y tal, tampoco es que controle. Del tesoro de aire, donde tres son uno. Uno de tres. Ah, vale, que haga Silus. Vale. Directo de Minecraft. Me gustaría hacer un directo. Pero claro, yo pensaba más bien para cuando salís el Deep Dark. O si me pongo también a modear Minecraft, que también es algo que me gustaría. Y hago algún mod que sea divertido y tal, también me apetecería. Pero un día estuvimos haciendo speedruns de Minecraft. Pero bueno, hace mucho que no hago. Ah, ya está. Yo teoría, Chris es una reencarnación de Chara, teniendo en cuenta que Chara al final de Undertale, en el reto genocida, dice: destruyamos este mundo y vayamos al siguiente. Deltarune sería el siguiente. Estoy ignorando otras teorías de Gaster, pero me la hice hace un año ya. Eso, yo sigo pensando que no. Que esto no es después de Undertale. Sobre todo porque te obligaría que en Undertale el final fuese ese. Entonces no es en teoría lo que nos da a entender Toby. Hay una teoría de que alguien decía que Everyman es una de las formas de Gaster. Por eso que aparece en todos lados. Y me causó gracia cuanto menos. A ver, Everyman no sabemos qué narices es. Pero aún así dudo que sea una forma de Gaster. Yo creo que es su propio ente, si no es más que un meme o algo así. Mystery, gracias por el hosteo. Pero eso, no. Vale, o sea que escribimos. Hombre, ya me gustaría a mí. Vale. Entonces eso, no creo, la verdad. Creo que es su propia cosa. No sé muy bien qué es, pero creo que es su propia cosa. En esos días me suscribo. Está bien, está bien. ¿Sabes que si abortas una Snowgrave, tus reclutas desaparecen? Y no puedes reclutar a nadie más. Pues no lo sabía, pero como vamos a hacer la tercera partida guardada una Snowgrave abortada, pues va a ser interesante verlo. ¿Cuándo jugarás Undertale? Hostia, es verdad que hay que jugar a Undertale. Que llegamos a. Pues después, sí, supongo que después, es verdad. No me acordaba que tengo que jugar a Undertale. Es verdad, pues gracias por recordármelo. Pues sí, cuando terminemos el tema de Deltarune, rejugaremos a Undertale. El tema también es que a lo mejor. Uy. A lo mejor lo que sí hago es dejar los directos temporalmente en diciembre. Porque, claro, tengo que. O sea, tengo que entregar el TFM. Me gustaría además preparar algunos vídeos para YouTube y tal. Ya tengo un par casi hechos, pero me gustaría preparar. Intentar al menos uno o dos de Undertale. O sea, de Deltarune. Entonces, puede que en diciembre no haga directos. O haga muchos menos, vamos.
plan, a lo mejor solamente alguna charleta por la noche y tal. Así que si no, a lo mejor Undertale se quedaría para enero o por ahí. Vale, a ver, C. Is 2. Como el Ultimate Heal. Sí, ya sé que no cura nada. Ya sé que cura. Debe curar uno, ¿no? Creo, el de el heal de Susie. Act. Trap one. Esper y. Esper. El gaster de Underpants es mejor. No voy a poder ver directo que mañana tengo examen de historia. Mucho ánimo y mucha suerte en el examen. Mucha, mucha suerte. Ah, no le pillé. Playboy Mati, gracias por el follow. ¿Quién crees que sea el final boss? Debería tener un chapter 7. 7. Madre mía, pensaba que iba a ser del 3. Leguizán, gracias por el hosteo. Pues no lo sé. A ver, evidentemente la respuesta va así más comodín, ¿no? Es decir, que sería Gaster. Pero yo sí creo que a lo mejor hay otra cosa. A lo mejor es Chris. No lo sé. O sea, yo sí creo que no vamos a cargarnos a Gaster ni nada del estilo. Voy a curar un poquito. En Deltarune todavía. ¿Ya te rotaste a Spamton Neo? No. De hecho, estaba pensando que a lo mejor deberíamos hacerlo. No hoy, porque hoy tenemos poco tiempo. Pero a lo mejor el jueves, o si hago directo mañana o pasado, hacemos Spamton Neo. Porque me gustaría hacerlo al menos antes de. Antes de meternos con el de la genocida, con el de la Snowgrave. Porque si no, me va a reventar como otro día. ¿Cuál es tu AU de Undertale favorito? No controlo nada de tema AUs de Undertale. O sea, no es una cosa que me llamase en su momento. Y como además la gente se dedicaba a decir cosas de AUs como si fuesen canónicas en mis vídeos, en los comentarios, pues les pillo un poco de tirria. Entonces no sé, no controlo tema AUs. Vale, vamos a Trap One. Y me da para curar a Susie. Ahí estamos. ¿Crees que puede pasarte a Spamton Neo la primera? Pues hombre, antes te hubiese dicho que sí. Sobre todo porque eso, la primera vez que lo hice me lo pasé a la segunda, ambos, los de la Snowgrave y el normal. Pero claro, después de la humillación que me metió en el extensible, pues no lo sé, la verdad. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. ¿Sabes lo del otro día del evento de Spamton? La teoría sugiere más bien que tuvo que ver Katy o su familia, además de que su padre dice que Ariel es un Big Shot. Es que, como mucho lo que se me ocurriría es que la tienda que lleva Spamton, de la que hace spam, sea de Katy, o del padre Katy o algo así, o de su familia, pero. Gaster de Undertale del Tarun cuando algo no tiene que ver con Gaster. Bueno, a ver, no, de momento no lo sabemos. Ah, vale, sí. ¿Qué es la pizarra detrás de ti? Mi pizarra. La uso para anotar cosas, para marcar un poco el calendario y para anotar cuándo van a ser los futuros vídeos y esas cosas. ¿Y esto? Aquí. El pepino, muchas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias por el apoyo y muy buenas. Ah, vale, que está aquí. Ah, no lo había visto. Si no hubiera Stellwalker que trabajara en el equipo, Milan Hecho, gracias por el follow. Serían los seres más fuertes del multiverso. No sé si los más fuertes, pero seguro que los más carismáticos. Hola, Sergri, ¿cómo andamos? ¿Crees que encontraste todos los archivos secretos del chapter 2 de? A ver, yo de data mining no controlo casi nada, así que no lo sé, pero yo diría que bastante sí que vi, pero no, no, todo no. Y además porque cada día salen más cosas. Por ejemplo, el tema de los elementos y tal no lo he mirado mucho y sé que hay gente mirándolo, entonces ahí puede salir algo. Entonces, no, no. ¿Cómo andamos hoy en día? Bien. Bien, cansado, estoy cansado. Hoy estoy cansado, la verdad. ¿Será que la siesta con Jerry me supo a poco o algo? Pero estoy cansadito, cansadito. ¡Ay! Vaya, por mirar el chat.
¿Queréis que tomo con el directo extensible? Un poco sí. Es que terminé muerto, pero muertísimo. Y eso, y Spamton... Gracias por el beat. Ah, no, a ver, voy a leer algo que pueda contestar así. Joder. Que no me dan ni tiempo a guardarme. Solo se ve que creamos una iglesia alrededor de una puerta. Algo he leído de que habéis creado como una religión de una puerta, de algo así. Habéis construido como una iglesia alrededor en el server de Minecraft. Pero, ¿se supone que esa puerta es de alguien? ¿O simplemente como no es de nadie que sepáis, por eso ha surgido esa religión alrededor de la puerta o qué? Porque no me he enterado muy bien. O sea, he visto las fotos de las capturas de la iglesia y tal. Y de la puerta. Pero no me he enterado muy bien de qué iba la cosa. Es la pizarra, correcto. Es la pizarra. ¿Cuál es tu interpretación de Are We Connected, Verge of Connection y Second Connection? Pues en principio yo lo que opino, que yo creo que es más o menos lo que opinamos en general, es eso, que Gaster ha contactado con alguien o ha conseguido generar un alma o una movida así, y es con lo que, pues, entre comillas, posea Chris o hace que alguien posea a Chris. Evidentemente hay una opción bastante fuerte de que esa de que esa persona, o al menos la segunda persona que habla con, sea Chara, o lo que fuese Chara antes de ser Chara, si es que acaso fue algo, pero no sé, no se sabe. Fue escrita por Jerry en Windings, explica la historia de Deltarune. Gary, pero técnicamente Deltarune es una sí, pero bueno, se entiende que hablamos del fandom. ¿Qué tal el remake? Bien, o sea... Hombre, ahora sí se me está haciendo un poco cansino, en plan que sea todo igual. Pero al principio lo estaba disfrutando bastante. ¿Sabías que los píxeles son fragmentos del caballero? Sí, y de Gaster, de los dos a la vez. Que robaron, que tenía protección. Ah, que robaron una puerta con protección y es esa. Anda. Qué cosas. ¿Team Papyrus o Team Sanes? A ver. Por cariño, Papyrus. O sea, Paps, al final... Por cariño, Papyrus. Pero, hombre, como personaje, evidentemente, Sans... Tiene otro nivel. ¿Deltarune es el resto del Harmo de Undertale? No. Pero el Harmo de Undertale dudo que lo veamos, la verdad. Al final. No sé si porque lo veía como muy enrevesado. El... Tal y como está evolucionando la comunidad y sus historias, ¿no? Y cómo está tomando la gente las cosas relacionadas con Undertale. El meter algo como el Harmo, que cambia un montón de cosas y le llamas Frisk a Chara, entre comillas, y todo eso. Pero no creo que lo veamos, la verdad. Salvo que eso, que sea el juego tercero. O una movida así. Pensemos que el que narra Undertale es Chara y nosotros somos Chara. Entonces Chara es Gerson. What? ¿Cuáles crees que serán los próximos Dark Worlds? Los próximos en orden no sé, pero yo diría que hay bastante probabilidad de que uno sea la iglesia, otro un cementerio. Sí, en caso de que sigamos con el tema de Dark Worlds, que podríamos no seguir. Iglesia, cementerio. Cuces. Cusis. Y. Iglesia, cementerio, Cusis. Búnker. Y ya estaría, ¿no? Ya serían 7. Yo de Pokémon solo jugué pequeño al diamante. Y ahora que han sacado el remake desde el punto de vista del usuario estándar, no fanático de Pokémon, está muy guapo. A ver, está bien. O sea, al final. Visualmente, al momento del móvil, de jugar en móvil que no eres gamer. Visualmente está chulo y... O sea, al final lo han pulido bastante, pero... Pero es que es más, es que es lo mismo, exactamente. Enfoca la cámara, Jerry, todos sabemos que tú eres Z y Jerry... Jerry no está ahora aquí, Jerry está abajo. Está con mis padres. ¿Cuál tema te parece mejor, Elevator o Jo? Yo creo que es con el que me quedo, la verdad.
La floristería también podría ser una opción, sí. A lo mejor antes que Q6. ¿Qué? Es QC. X, no. Es que no me acuerdo cómo se llama el bar. Ese. ISIS. No, ISIS. No, digo el otro. Seguro se pregunta por qué Rashi está completamente solo en su reino. No, no eres el único. Pero, quién sabe, a lo mejor el armario estaba vacío. Y lo estamos llenando de. Isaac, gracias por el follow. Y lo estamos llenando de seguidores por algo. Eso iba a decir que es exactamente igual a como recuerdo. Sí, hombre, quitando el tema del repartir experiencia y. Tengo que usar la Lancer, ¿no? Aquí decimos. Y alguna cosita más. Mira, ahí vemos cómo el Lancer se pasa de ser carta a ser Lancer. ¿Quién es Jerry? Pues mira, Jerry. Jerry es este. Jerry es Dios. Ese es Jerry. ¿Te diste cuenta de que Argyle es el caballero y Chris intenta imitarlo con su dad Chris? No creo que Argyle sea caballero. O sea, si contamos como caballero el que crea las fuentes oscuras, salvo que Argyle crease la fuente oscura de Ralsei, que lo dudo porque alguien lo hubiese descubierto antes que Chris, no creo que Argyle sea el caballero, la verdad. ¿Conoces Disbelief Papyrus? Si no, es un AU en el que Sans muere en lugar de Papyrus en Snowdin. Me suena el nombre, porque lo han mencionado hasta la muerte en todos los lados, pero no, no lo he visto. Y si lo único que viene en el armario es una foto de Ariel. Eso, yo lo que veo más probable es el tema de que. De que lo que haya en el armario, o sea, lo que hubiese en el armario es la diadema de cuernos que le compraron a Chris. Es lo que veo más probable. Y que eso sea lo que para él representa a Ariel, vamos, para él. ¿Veis? Aquí están todas las búsquedas de la gente. Que hay gente que no sigue sin entender muy bien cómo funciona. No, pero es que aquí hay una habitación que es de Ariel. Son las búsquedas de internet de Ariel. O sea, tampoco. Y encima, como no las vemos. ¿Sabéis por qué vomitó la luna? Porque estaba llena. No, ya tengo suficiente que de vez en cuando les echo un ojo. Que al final he visto que creo que fue Fritz, hizo un canal en el Discord, un canal de texto, de chistes malos. Y de vez en cuando les echo un ojo y son muy malos, muy, muy malos. ¿Crees que Burger Pants tenga más relevancia en un futuro? Sí, por el tema de que conoce a Asgore y era amigo de Asgore. O sea, de Asgore, no, de Ariel, joder. Ah, Júpiter, gracias por el beat. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo hace Chris para llevar las cosas de la sala de computadores a la escuela? Buena pregunta, porque eso no lo vemos. Supongo que en una bola. O yo qué sé. No lo sé, la verdad. Y la curación. Me acabo de dar cuenta de que en el árbol de Lancer del Chapter 1 es la clase que entramos en el Chapter 2 y que la puerta grande dorada es una puerta dentro. Sí, claro. Sí, es la puerta que conecta como el armario con esa clase vieja. Y si el que está tapado en sus archivos es Ralsei antes de que venga nadie al Darkwall. Y por eso está solo. Ah, no creo. No creo, la verdad. Sobre todo porque eso no tendría sentido entonces que se sigan actualizando más adelante. Y que en el segundo capítulo, cuando ya hemos llegado, aparezca otro más. Recién llego que te perdiste. Nada, estamos charlando, básicamente. Como esta parte ya la hemos visto y tal. Estamos, básicamente, estoy leyendo y me están cada gente comentando sus teorías. Y las estamos comentando fuertemente. Los hago raro hasta ahora que los Darkwall que han aparecido son lugares donde ha estado Asriel. No. O sea, yo opino que seguramente los Darkwalls, y eso lo trataré un poco más en el vídeo que dedicaré a qué son los Darkwalls realmente, porque veo que hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Hablaré un poco de eso, de por qué, precisamente por qué creo que la iglesia, el cementerio y estos pueden ser los otros Darkwalls, y es porque tienen relación con Ariel. Mete ordenadores en su bolsillo. No sé si un ordenador. A ver, realmente, como que con uno, ¿no? Con conexión a internet, le podría valer.
Pero habría que ver, sí, es un poco raro eso. ¿Por qué Lancer no tiene otra boca en el estómago? Pues porque lo diseñaron así, no sé. No creo que tenga que ser igual que su padre, exactamente. Espera, ¿cómo se gira? Con la Z. ¡Ah! ¿Crees que en el chapter 3 jugarás con Toriel? Sí. Sí, lo creo. Vamos, si no jugamos con Toriel, es un poco en plan troleo de Toby, que lo ha hecho para que lo pensemos. Pero ahora mismo, tal y como estamos, lo que tiene pinta es eso de que jugaremos con Toriel y... O nos, vamos, o al menos encontraremos a Toriel. Oye, al final con Verde lo jugamos, pero bueno, está ahí. Y eso, yo opino que antes que a Naphtablook seguramente sea Undyne. El QC y el búnker. ¿Alguna razón por la que los Darkness se vuelven de piedra y no se desvanecen o algo por el estilo? Pues porque no mueren. O sea, realmente no. O sea, no mueren. Si, supongo que si muriesen, a lo mejor sí que se podrían hacer polvo o algo así. Pero realmente eso, no mueren, sino que simplemente es como que. Como que esta fuente, al no ser la suya, como que no les puede mantener lo suficiente o. No sé, no estoy muy seguro de eso, pero. Pero vamos, no veo por qué tendrían que morir. Ah, ahí. Buenas, XX. La S es interesante por saber qué opina Alvin sobre la leyenda y por ver si se materializa algo relacionado al ángel en el Darkwall. Sí, Estuvimos debatiendo, ¿no?, en un directo si Toby se atrevería a hacer algo, un Darkwall con referencias cristianas y tal. Pero yo creo que sí. Sí, es muy interesante sobre todo eso, porque también es un sitio. Si tratan un poco el tema de los pecados, sabéis que eso, comenta Alvin que Asriel iba a la iglesia a confesar sus pecados, a pesar de que se supone que en su religión no hay que hacer eso nunca. O sea, en plan, no se hace. Y que confiesa haber tirado a un dinosaurio verde para saltar más en un videojuego, que es el Mario. Vamos, es una referencia a Mario. Espera, aquí había un diálogo que era apuntar con el pájaro a Berly. Sí. entonces eso. Y Arriel lo que le dice a Alvin es que... Como que él lo hace... No como sin querer, pero bueno, como que lo hace porque tiene que avanzar. Y que sin embargo Chris lo hace queriendo. Que Chris es como que es. Como que. No sé si. Es que no sé, como que es un poco sádico, ¿no? Como que lo tira queriendo al vacío, al Yoshi. Gazer está en el código del juego. ¿Dónde se ubicaría según su lore? O no se sabe, no se sabe. A ver, realmente todo el tema de Gaster son casi todo suposiciones. Más allá de ser el creador del core y alguna cosilla más, son todo suposiciones. Entonces, dudo que sea Gaster el que está en el código de Deltarune. Yo veo más probable que sea Des, o que sea el verdadero Chris, o que sea el Vessel, pero no creo que sea Gaster. ¿Crees que el final de este capítulo es otro troleo de tu mejor amigo Toby? La muerte de... ¿El final te refieres a la creación de la Fuente Oscura? ¿A la muerte de este en la Snowdrift? ¿O a qué exactamente? Asriel es la personalidad oscura de Ralsei. Chris intenta imitarlo con su de Chris. ¿Notaste que en el búnker los niños hablaron de que algo le pasó a Chris? Eso puede ser lo que Chris intentó buscar a Asriel, quien iba al búnker en un modo poseído. A ver, pero es que lo que estás diciendo de que Chris está intentando imitar a Asriel cuando está poseído es como un salto lógico muy gordo porque no hay nada que lo indique. Vamos, tendría más sentido que alguien esté poseyendo a Chris, no que Chris esté imitando a Asriel. Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor ahora has aceptado de la hostia y te sacamos aquí en volandas todos. Las únicas formas de matar a un Darkness es convirtiéndolo en estatua, como congelándolos. O llegó a otro Darkwall. No, Snowgrave se supone que los mata y los desintegra como en rojo. Así que realmente hay más maneras de matarlos. ¿Para qué vas a tocar ninguna religión real cuando tienes una religión propia en tu universo? A ver. Por muy propia que sea.
es más que evidente que está influenciada por el cristianismo, por el tema del ángel, 666, los estigmas. O sea, entonces, no va a ser literalmente el cristianismo, evidentemente, pero vamos, que tendrá componentes y cosas así, la gente lo interpretará como el cristianismo, eso es segurísimo. Pero no porque sea el cristianismo literalmente. Una pregunta algo rara. En las Snowgrave, cuando Noel va congelando a todos, como son objetos, no deberían en el Lightwell aparecer congelados. No, a ver, lo que ocurre en el Dark World no se traduce literalmente en el mundo real. Al final, este chico, precisamente, no. Bueno, aquí vamos a ver a. ¿Me veis como en todas? No, Noel lo hace más rápido que Berly. Y cuando llegue diciembre, ¿no? Y además, Berly va bastante despacito. December. Ahí está. Y Noel no puede. Y perdió. Publicidad. No sé si puedo poner publicidad porque puse antes mientras esperábamos. No sé si me va a dejar. No, dentro de 1 minuto y medio me deja poner publi. O se va a poner. Preparar un anuncio de 1 minuto. Ah, o sea, que es lo del anuncio. Pero a mí no me deja cancelarlo. Bueno, da igual. Dentro de 1 minuto hay anuncio de parte del pepino. Honker, gracias por el follow. Berly aparece muerto, pero no. Claro, exactamente. O sea, aparecerá muerto o en coma o lo que sea. Pero no aparece congelado, literalmente. ¿Crees que habrá una habitación secreta como la de Gaster en el próximo capítulo? Como la de Gaster, exactamente. Hombre, imagino que habrá una con un huevo. Pero, hombre, no sé exactamente como el de Gaster. Tanto como sádico, no. Yo creo que Chris simplemente era un poco capullo de pequeño y ya. No. A ver. Si se nos dice por algo. Si se nos dice como que a Harry le preocupa que Chris tire cosas, o sea, mate a personajes de videojuego queriendo. A mí eso me huele un poco a sádico. Pero bueno, es verdad que también hacía bromas, en plan, por ejemplo, a Noel se le esconde debajo de la cama porque le daba miedo que hubiese un humano debajo de su cama, ¿no? Una movida así. Quizás Chris lo que hizo al final del capítulo 1 fue enchufar la tele y maldijo su cuchillo comiendo la tarta de Toriel. ¿Cuándo vimos que estaba enchufada la tele? ¿En el principio del capítulo 2 o al volver a casa? Era el principio del capítulo 2, ¿no? Que ya estaba enchufada la tele otra vez. Puede ser, puede ser. Porque eso, yo no creo que haya hecho la fuente del laboratorio de ordenadores. Lo indica el sacerdote cuando dice que Harry le iba a confesar sus pecados. Lo demás es que dice el sacerdote, es un faroleo de Toby para no levantar sospechas. No, o sea, dice que literalmente a Ariel, Juanpi, gracias por el hosteo, le cuenta eso. No es que se lo invente a Alvin ni nada. Si un Dark World es destruido donde el Light World. Desde el Light World, el Dark World se destruye. Supongo que no se destruirá como tal, pero sí que se desactivará. Un poco como cuando nosotros sellamos, ¿no? Supongo una fuente. Pero no lo sé. Si te das cuenta, las armas que dejas Phantom y Evil son exclusivamente para Susie y Ralsei. ¿Crees que el arma que deje el próximo jefe sea para Chris? Si es así, debería ser una espada o algo parecido. Claro, sí, si es para Chris, tiene que ser una espada. ¿Hay Fun en Deltarune? Creo que sí, hay un valor de fan, pero no se usa, si no me equivoco. Voy a mirarlo, pero creo que no se usa. Bueno, es que me van a ser. No. Sé que alguien lo sacó, de hecho, no sé si fue Fritz el que lo compartió por Discord. Por la parte de data mining y tal. Pero creo que no se usa el valor de fan de Deltarune de momento. En el capítulo 6, si es el 6, puede que aparezca Gaster. Podría ser que en el 6 sea donde nos presenta Gaster. Quizá Riley era el único que sabía lo del alma dentro de Chris y sabía contenerlo. Ahora que no está, Chris se le va la flapa. Mira, eso sería una opción. En plan, que la compañía de Ariel y la presencia de Ariel y tal fuese lo que mantenía un poco a Chris estable, entre comillas, y que ahora que se ha ido y no está y no puede hablar con él porque no hay internet y toda la movida, pues es cuando saca un poco su lado más poseído. Podría ser. ¿Viste el análisis del personaje de Noel? Me gustó que el cómo fue a fondo con su personalidad reservada y la posible razón por la que es tan fácil de manipular.
¿El análisis de quién? No he visto ningún análisis de Noel. Si hay una weird route en el siguiente capítulo, ¿lo ocasionará Toriel o Undyne? Yo creo que Toriel no. Porque no creo que nos carguemos a Toriel. Porque Toriel, joder, Toriel seguramente tenga que todavía un papel bastante gordo cuando llegue a Arriel o cuando se acerque la llegada de Arriel. Entonces yo diría que en caso de que nos medio carguemos a alguien, va a ser Undyne. Que además es ahora cuando empieza un poco el tema con Alphys. Y sería un plot twist bastante chulo de repente cargarte a Undyne. ¿Los antes de los Dark Worlds estaban de antes o fueron creados tras la fuente? Los habitantes de los Dark Worlds son literalmente los objetos que están en ese espacio. Pero sí que como que creemos en general que se generan con el conocimiento que más o menos tenían antes, ¿sabéis? Como que el personaje es un reflejo del objeto que representa en el Lightworld, pero sí que el personaje en sí se genera en ese momento, más o menos. Y la historia del personaje. Que seguramente dependa de lo que le pasa en el Lightworld, pero se genera ese momento. Creo que la gente debería dejar de pensar en que va a aparecer Gaster en algún momento. Seguramente se quedará solo como una presencia espiritual, nada físico. Yo sí creo que... A ver, o sea, es que el momento de ver a Gaster es ahora. O sea, me refiero con toda la cantidad de cosas que tenemos relacionadas con Gaster. Todo el tema de la introducción, el tema del búnker. Yo creo que si hay algún momento de ver a Gaster, o al menos al Gaster de esta dimensión, o lo que sea, físico, es este momento. Es Deltarune. Que lo que digo, no creo que lo veamos para derrotarlo ya. Sino que seguramente sea como una preparación al tercer juego, es lo que yo creo. Que Gaster va a ser realmente el villano del tercer juego. Pero bueno, yo qué sé. Si pones 66 en el valor de fan de Deltarune, aparece un meme en la tele. Lo vimos el otro día en las filtraciones, sí, lo vimos. ¿Por qué Chris en el Lightworld, si tiene un cuchillo, no es su arma principal? Esa es una buena pregunta, en plan, ¿por qué convierte los lápices, ¿no?, en espadas en vez de tener su cuchillo? No lo sé, no tengo respuesta para eso, la verdad. Undyne de Undyne, sí, Undyne de Undyne. ¿Sabías que Nubery y Stalwork son mejores amigos de la infancia, así como tú y Toby? Tal cual, sí. Es el lore, eso es canónico. ¿Crees que si conseguimos derrotar a todos los bosses secretos habrá una lucha especial? Sí, sí lo creo. O sea, sería como la manera definitiva de demostrarte que lo que hagas da igual. El decir, vale, has hecho todos los bosses secretos, has pillado todas sus armas y me da igual, no va a haber nada extra. Literalmente, yo que sé, hay una cinemática en la que te la rompen y ya está, no hay nada más. Pero, hombre, yo creo que sí, al final, después de tantos años consiguiendo, es plan, cosas concretas y todo eso, yo imagino que sí, que servían para algo extra opcional. Clásico con el traje del mayordomo es hermoso. Le queda bastante bien, sí, va bastante elegante. El bar bastante refachero. ¿Quién será el jefe secreto del Chapter 3? Ni idea. O sea, yo creo que eso es literalmente imposible saber, porque vale, podemos suponer que el boss final será el Mike. Al igual que se adelantó a Queen y tal. Pero ya el boss secreto, yo creo que es imposible saberlo. Será lo que se le ocurra a Toby. Hay demasiadas referencias como para que no sea relevante y todo sea un jajayo. Claro, el tema es ese, que vale, en Undertale, pues al final Gaster, pues vale, aparece sobre todo en valores de fan y aparece en el código, pero aquí no, aquí todo... Es que toda la introducción se supone que es él. O sea, a ver, puede ser otro personaje que no sea él y sea un troleo de la hostia, pero a ver, sería un troleo muy, muy gordo por parte de Toby. Vamos, yo creo que si vamos a ver a Gaster, ahora es el momento. En plan, ahora no, pero en futuros capítulos de Deltarune, yo creo que es el momento de ver a Gaster. Sí, he colocado a Lancer, sí. ¿Has visto un mod para Undertale llamado Bits and Pieces? No, no. De mods de Undertale no he visto nada y sí me molaría. Ahora que estoy más metido un poco en tema mods de Pokémon y de Minecraft y de otros juegos y tal, sí que me gustaría ver alguno de Undertale. O incluso ver si consigo hacer yo alguna cosa. En internet no me sale nada de lo de fan y el meme de la tele. ¿Dónde lo puedo ver? En YouTube, si buscas Deltarune Chapter 3 Leak o Deltarune Chapter 3 Leak Fan, te sale el vídeo, pero a ver, es un meme. O sea, no te esperes nada. nada concreto, vamos. ¿Por qué el dinero del mundo normal no lo tenemos en el Dark World?
Porque no es el mismo dinero. Si no, lo tendríamos. Los bosses secretos son como las citas de Undertale. Se necesitarán para el final pacifista. En principio va a haber un final. Sí, que subiré en diciembre en mi vídeo hablando del tema de los finales y tal. Pero en principio se supone que va a haber un final. Entonces no va a haber final pacifista, ni genocida, ni nada. Habrá diferentes maneras de llegar a ese final. Pero el final será el mismo. Harás una expedición si derrotas a Spamton a la primera, sí, claro. Cuando sea el momento, la haremos. De hecho, podemos ir ya, ¿no? Realmente. No, porque nos falta llegar a... Bueno, sí, podemos ir ya. Bueno, pero lo voy a dejar, yo creo. Para un próximo... Para el próximo directo. Vamos a dedicar un directo entero al tema de Spamton. But geez. Más defensa y pin real. Esto voy a guardarlo. Cuando hagamos el directo dedicado al boss secreto, a Spamton Neo, ya lo haremos. Qué llamativo los siguientes de fondo. Yo mantengo que creo que no es Gaster, pero terminará siendo el después de que pase en esta historia. Sí, a ver, o sea, siempre está la opción de que no sea Gaster, pero... Pero yo creo que al final de Deltarune vamos a ver a Gaster. O sea, si al final de Deltarune no hemos visto a Gaster, me parecerá sinceramente una ocasión perdida. Por parte de Toby. Salvo que haga algo acojonante que sea la hostia. Que puede ser, porque es Toby. Gracias por el beat. Mi teoría es que Deltarune tendrá un final, pero que habrá algo como New Game Plus. Eso lo comentamos, ¿no? Lo comenté yo, lo de... Con el tema del chapter del Typer 999. Que hubiese una opción que fuese eso, en plan... Vale, hay un final, sí. Ah, pero que hubiese una manera de reiniciar desde el principio y entonces obtener el segundo final. Que es más o menos lo que estás diciendo tú, ¿no? Un New Game Plus. En la página de Steam de Deltarune dice un solo final con interrogantes. Sí, pero yo ahí creo que se refiere al capítulo 2, seguramente. Para indicar la Snowgrave. Eso, en diciembre subiré un vídeo... ¿Puedo pasar aquí? Ya está. Ah, creo que es por aquí. Vale. Creo que voy a morir. Así con la tontería. Eso, en diciembre subiré un vídeo sobre el tema de qué opino de si hay un final, si no, si va a cambiar a cambio con el tema de la Snowgrave. O... Bueno. O si... O cómo funcionaría que haya un final. Me morí. Estoy viendo el último vídeo de Deltarune por las canciones de WD. Tú dijiste que en el próximo capítulo saldrían canciones para escribir el nombre de Gaster, aunque no cabe. ¿Piensas que te las derrotará a todos los bosses del capítulo 7 y se desbloquea un octavo con la R faltando? Si en el siguiente capítulo hay una canción que se llame G, fijo. O sea, creo que va a haber un capítulo octavo secreto, opcional o lo que sea, que va a ser algo diferente. O va a ser un adelanto, o va a ser... Pero sí, sí. ZGaze, gracias por el follow. Sí, sí, sí que lo pienso. ¿Cuántos vídeos de Deltarune tienes pensado subir para diciembre? En principio, es que no lo sé, porque... Eso, estoy con el tema del TFM, me tiene que dar tiempo. Pero la idea es que como mínimo uno. Pero me gustaría que al menos dos. Pero eso, me gustaría que al menos dos, la verdad. Pero no sé si me dará tiempo. No tiene nada que ver, pero me estoy haciendo un speedrun de Undertale ruta genocida. ¿Sabes en cuánto está el récord? Estará en menos de una hora, ¿no? Supongo. ¿Puedes contar cómo conociste Undertale y qué fue lo que más te cautivó de este? Sí, creo que ya lo he contado. A mí Undertale, yo en principio no me enteré de su lanzamiento en especial. Ni me enteré de así de nada en concreto. Vamos a intentar hacer sin que se me caiga la pottery. Dado que estamos en la pacifista y somos los majos, voy a intentar respetar la pottery. Eso, yo en principio el lanzamiento de Undertale ni me enteré. Buah, esto no lo he hecho nunca. Así que realmente no sé cómo... ¡No! Sé que si llegas al final simplemente te aplauden, pero... ¡Jope! vaya, qué pena.
Pero eso, 1 hora y 5 minutos. Joder. Eso, yo del lanzamiento de Anderden no me enteré. Y no fue hasta que fueron, yo qué sé, en plan, 3 meses después o 4 meses después, que yendo a entrenar, un amigo me lo dijo, en plan, oye, ¿sabes qué juego es Undertale y tal? Y yo, pues no. ¿Por qué te haces por el follow? Pues no mucho, me dijo, yo creo que a ti te gustaría tal, juégalo. Y dije, vale, lo jugaré. Y me acuerdo que luego yo estaba en Valladolid estudiando matemáticas. Y tenía la época de exámenes. Y estaba un poco demotivado en general. Y entonces al final, en vez de estudiar álgebra, lo que hice fue jugarme Undertale. Básicamente, es el resumen. Y joder. Y a partir de ahí, pues evidentemente me lo jugué entero. No sé, me lo pasé una semana o así. ¿Y qué fue lo que me cautivó de Undertale? Creo que ya lo he contado, pero lo que me hizo pensar que Undertale no era un juego normal, no era un juego a los que estaba, fue eso, en plan, llegar a donde Toriel, y tú piensas pues que es un juego normal, de te cargas al boss, y luego en la cinemática ya, si lo tienes que perdonar, lo perdonas. Y no, Toriel se muere, ¿qué pasa? Que yo dije, vale, no me acuerdo qué. Task con K. Vale, con K. Task con K arriba. Timberly es el 2 a la derecha. Task con Q 3 abajo. Y Task con C 4 a la izquierda. Y entonces eso, yo me cargué a Toriel y dije, ¡buah! Yo no me la quiero cargar, evidente. O sea, joder, no sabía. Y reinicio. No, porque luego sale Flowey diciendo en plan, ja, la puedes hacer perdonar y no la has hecho, una movida así. Y digo, vale, reinicio. Me vuelvo a pasar a Toriel, esta vez la consigo perdonar. Y el tema es eso, pues que luego cuando hablo con Flowey es como, ¿qué? ¿Reiniciaste, eh? Y fue como, ¿cómo? Y ahí fue cuando es, realmente fue cuando me empecé a enamorar de Undertale y luego ya pues todo, los personajes y todo. Isaías, gracias por el follow. Puedes hacer un vídeo sobre la teoría del ajedrez, la verdad es que es muy interesante. A ver, yo no me dedico a hacer vídeos de otra gente. O sea, yo no me dedico a hacer teorías de otra gente. Y de hecho lo estuvimos comentando, creo, en uno de los últimos directos. Y yo la teoría del ajedrez medio la puedo comprar, pero tampoco la veo muy allá. Entonces no voy a hacer un vídeo de otra persona para no aportar nada. Si yo hago un vídeo que está basado en la teoría de otra persona, es porque considero que puedo aportar algo. Yo conocí antes por una amiga y le dije que el juego era malo por los gráficos, porque todos sabemos que eso es lo. Exactamente. ¿Crees que Gaster será bueno o malo? Tal vez alguien que solo le importa sus experimentos. Seguramente la opción sea lo último, en plan, simplemente alguien que hace sus experimentos y ya está. Pero bueno, siempre está el tema que sea malo, queda mejor para las teorías. A ver, entonces era K, Timberly, Q y C. 1, 2, 3, 4, vale. A ver si consigo aceptarlas todas. Álgebra, qué asco. Encima era álgebra 2 de eso, de matemáticas. Entonces era bastante complicada y era una mierda. Y nada, la verdad es que me alegro de haber dejado la carrera ahí. Abajo izquierda, creo que es. Curso en segundo. En segundo de matemáticas, vamos. No sé qué me ha dicho, yes. Vale. ¿Qué pintura tenía? Es el primero alfabéticamente. A, B, C, pues la de la 4. La izquierda, ¿no? Que tiene una C. Vale. ¿Qué pintura? Es la tercera alfabéticamente. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. La de la Q, que es la de abajo del todo. Sí. ¿Qué pintura es la cuarta, la de la izquierda? Porque era 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¡Ah, ya está! ¡Me pega igualmente! ¿Cómo que era al revés? No. Te tengo el fondo donde les hago un fangame de Deltarune. ¿Oh? Pues ya nos lo enseñarás. Si lo puedes enseñar por el Discord si quieres. Acerté, ¿no? Acerté todas, yo creo. ¿Cómo queda al revés? O sea, era la primera alfabéticamente es la de la C, que es la de la izquierda del todo. Acerté todas, ¿no?
Ya puedo... ¡Ah, es verdad! ¡Ya puedo perdonarla! ¡Anda! Acepté entonces, ¿no? Claro, vale. Vale. André dice que publicidad. Pues no me deja Twitch poner publicidad ahora mismo. Acabas de producir un anuncio, se ve que se acaba de producir un anuncio. Así que no puedo. Pero cuando pueda la pondré a tu, en tu honor, André. La pondré en tu honor. Vale, pues nada. No puedo poner 2000 publicidades seguidas, no me deja Twitch. Ah, ya está, mira, con perdón, vale. Pues mira, era bastante sencillo. Era bastante sencillo hacer todas las preguntas, la verdad. Vale, no sé por dónde es. Vale, supongo que es por aquí, ¿no? Ay, no me deja pasar. Sans es igual a Steven Universe, es igual a Ness, es igual a Lancer, correcto. Y Undertale es el último Dark World de... ¡No! No llegué. Vas a poner más uso para las Jerry Coins, que tengo muchas. No lo sé, es que no se me ocurren buenos usos que no requieran torturas. Uy. ¡Ah! No le di. No, si se os ocurre alguna cosa, la podéis dejar en sugerencias del Discord. Anda. Se me chocó una. ¿Te da para enfrentarte a Spamtom hoy? No. Hoy Spamtom. Además, terminaré en poco. Spamtom lo haremos el próximo día. Spamtom lo haremos el próximo día. No me acuerdo dónde. Me está chainmail. Send it to the others or you lose. No me acuerdo dónde estaba la palanca. ¿Era un candelabro de estos? A eso, Spamton le dedicaremos un directo entero el próximo día. ¿Dónde estaba la palanca? Encima de eso, las tazas. O sea, si no lo estoy haciendo hoy, es sobre todo por el tema de las tazas. Sinceramente, o sea... Es que las tazas, qué horrible. Vale, hasta ahí está. Estás viendo para añadir a las recompensas, porque molaría mucho un. Te pones la máscara de Gaster por muchos puntos. Sí, lo he pensado. ¿Dónde está la máscara de Gaster? Ah, que está ahí atrás, es verdad. Lo he pensado, sí, esa es una de las opciones. Podéis dejar si queréis en sugerencias aquí en el Discord. Y les echaré un ojo y a lo mejor las añado. Pero sí, una es esa. Una de las que tengo. Estoy barajando es ponerme la máscara de Gaster un rato. ¿Crees que si haces la Weird Root en todos los capítulos podrás luchar contra Sans? Supongo que sí. Que habrá algún momento en el que se podrá luchar contra Sans. ¿No había activado ya esto? Ah, vale, sí. Porque tendría sentido y además, oye, pues... Y aquí necesito que IGen, ¿no? Sí. Vale. Yo me pasé las estaciones a la primera, casi muerto, pero me sirve. Yo no pude, yo morí... Morí muchísimo más en las tazas que en el resto de la pelea. ¡Contra Spamtom! En las tazas a lo mejor morí 10 veces. Y veremos la canción Sound That May Play When You Fight Sans. Pues seguramente, porque no creo que le ponga otra vez Megalovania. Sobre todo si Megalovania es la canción de Chara y toda esa movida. Que tendría sentido. De todas formas, ahora con el tema. Ahora llevo mejor lo de las tazas, así que espero que esta vez no me cueste tantísimo hacerlo. La verdad, como la última. ¿Crees que el padre Lancer tenga más importancia? Sí. El rey va a tener más importancia porque se nos da a entender que. Como que realmente no es malo y que sus intenciones son otras. Entonces, sí, yo creo que el padre de Lancer en algún momento será más importante, sí. ¡Nuber, my man! Con una peluca. Mover está escalando en el mundo. Pero sí, sí lo creo. ¿Sabes que Earthbound es un holograma de Undertale? Sí. Yo me hice una no-hit de las tazas. ¡Una no-hit! Madre mía. No, no querría intentarlo, la verdad. Pero no sabía de tu directo. Bueno, pero aún así jugarlo es difícil. Aunque lo hayas visto en el directo, pasártelo a la segunda me parece complicado, la verdad. Esto es lo de la bomba.
Sí, es lo de la bomba, ¿no? Sí, y la llave. Ahí estamos. Yo me paso espantoneo a la tercera y si me morí más de 10... Yo eso, en las tazas, que están en directo además, debí de morir, eso, sobre 15 veces o 20. Y luego espantoneo me lo pasé a la segunda. Estuvo gracioso, sí, estuvo gracioso. Técnicamente estás ganando el EV en el Light World por algún motivo, pero no creo que Sans sea un personaje clave de ninguna manera. Simplemente porque los devs saben que la gente solo se fijaría en él. Bueno, pero siempre puede tener un papelín en un capítulo. O más cerca del final, de repente revelarte que... Pues eso, si es en plan... Si Sans realmente es alguien que vigila las líneas temporales y tal, como hemos teorizado, pues... Podría ser una opción. Mouse Wheel. Yo creo que sí. ¿Qué significa Any Percent? Any Percent es una categoría de speedrun en la que básicamente te terminas el juego con cualquier porcentaje. En plan... Por ejemplo, sería... Tú puedes tener una categoría que sea speedrun 100%, que es pasarte todo el juego. En plan, conseguir todo el contenido. Any Percent es pasarte el juego lo más rápido posible, da igual con cuánto contenido. Y por ejemplo, hay otra categoría que es Lowest Percent, que es pasarte el juego con el menor contenido posible. Entonces eso, Any Percent simplemente es con que te lo pases lo más rápido posible. Ya está, como puedas. Ah, vale, iba a decir, esta pelea la he recordado más difícil. Claro, estaban las mierdas estas, no me acordaba. O sea, no me acordaba que me sacaba ya. ¿Has hecho un no-hit Froggit? Pues no lo sé. ¿Sabes que Undertale y Deltarune suceden en el mismo universo que los Simpson, ya que en ambas sagas los humanos poseen la piel amarilla? Esa es una buena teoría para el Día de los Inocentes, ¿eh? En plan, los Simpson, Sans es Homer. Any Percent puedes usar bugs. No, eso es otra categoría aparte, en plan que sea glitchless o que no sea glitchless, básicamente. Pero Any Percent simplemente es que no necesites todo el contenido del juego para pasártelo. ¡Ah, mira! Gracias, Taskmaster. Si la magia en el Dark World puede matarte en la vida real, puede que hacer lo contrario y curar al padre Noel llevándolo allí. Pues es una buena pregunta, supongo que sí. No, en plan, si te pueden matar, realmente te podrían... ¿Curar también? No, es que no sabemos, esa regla no la tenemos muy clara, pero podría ser, sí. Ay, lo de la llave. La Pipis Room, también. ¿Sabéis que la llave no se puede encontrar? En plan, esto de que mira si no está la llave. Y entonces reinicia. Es imposible encontrarla. Tienes que encontrar sí o sí el que se mueve. Este. Chances Bart. El mejor Lowest Percent es el de Pokémon amarillo con 1.20. Yo vi un Lowest Percent. Hay un canal que se llama Lowest Percent. Que es de habla inglesa. Que si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Si os interesa un poco. Aunque no os interese el tema speedrunning, es muy interesante. A mí el tema speedrunning no me va. Y... que es de Smolant y el grupo de amigos suyo. Y tienen un vídeo que es el del Lowest Percent de... creo que es de... Es de Twilight Princess. Y simplemente se tiene que quedar como mirando una rupia durante 2 horas o 3 horas o 20 horas o no sé cuántas es. Y simplemente como se va moviendo poquito a poquito, atraviesa una pared y entonces es como hacen el récord del Lowest Percent. Creo que era así, no me acuerdo. Pero bueno, el canal se llama Lowest Percent. Os lo recomiendo porque está muy chulo. ¿Te imaginas que Toby mete una pelea contra Sans en plan troleo? En plan como que se inicia una pero luego realmente no. Mirad la mesa suprema. Hubo un pavo que hizo un directo de 8 horas buscándola y no lo pudo. Yo vi un vídeo de YouTube en plan que decían que no se podía. ¿Cuánto crees que se tardarán en salir los siguientes 3 capítulos? Yo como mínimo le doy 4 años. No, no creo. Ahora va a tardar muchísimo menos. Yo diría que un par. Yo diría que dentro de un par... Uy, vaya. Bueno, voy a reclutarles ya que estamos. Yo diría eso, que dentro de un par de años tendremos el resto de capítulos.
Bueno, vamos a ir con este. No, mira, al revés. Ahí. Y tú, half call. ¿A este? ¡Cinco anuncios! Madre mía. Lo más es que Toby mete una pelea con Sans, pero en plan... Eso ya lo he contestado. 9 años con suerte. No, no, ahora va a tardar mucho menos. Al final ahora ya tiene el equipo. La pelea... O sea, el desarrollo está muchísimo más avanzado. Entonces no, ahora va a tardar mucho menos. Ahora no va a tardar 3 años en sacar los siguientes capítulos. O vamos, no va a tardar 3 años por capítulo al menos. Warmify. Fecleric, muchas gracias por ese Prime. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Enhorabuena por encontrar ese guitón de oro. Y muchas gracias por ese apoyo. Me viene muy muy bien. Así que muchas gracias. ¿Lo viste en el vídeo de Lost Bits, lo de la llave? No lo sé. Uno de estos canales que se ha dedicado a subir cada mínima cosa de Deltarune. En plan, aunque sean vídeos de 5 segundos diciendo, contestando una cosa que es una chorrada, pues de esos canales, no sé cómo se llamaba. Un año por capítulo. Puede ser. Puede ser. Eso dependerá de cuánto realmente tenga avanzado. Es que depende de muchas cosas, la verdad. Pero bueno, no va a tardar tanto como ha tardado para este, ¿eh? No va a tardar tantísimo. Si Toby solo sacase un capítulo, yo creo que podría haber tardado menos de un año. Pero como quiere sacar varios, pues estimo que 2. O sea, yo lo veo... A ver, no sé, en parte lo veo normal. Vería bien las dos opciones. Tanto que sacase los capítulos de uno en uno, como que haga lo que quiera hacer y sacarlos de tacadas. A mí me vienen bien las dos. Hombre, a lo mejor me vendría mejor de uno en uno. En plan para el canal y tal, pero... Me parece bien. Ah, no puedo. Sí, un año por capítulo está bien, pero eso, ahora va a ir mucho más rápido que antes. Va a ir mucho más rápido. Porque el equipo ya está entrenado, ya tendrán un workflow, podrán reutilizar cosas. Así que nada, va a ser mucho más... Además, eso, creo que mucha parte del tiempo de este chapter 2 del desarrollo lo pasaron buscando un nuevo engine y al final siguieron con Game Maker, así que es tiempo que no tienen que hacer ahora. Es probable incluso que salga a finales de año que viene, más teniendo en cuenta que ya tienen la base hecha, el equipo formado y Toby... Bueno, a ver, eso a lo mejor... A ver, que siguen siendo 3 capítulos. Y como tengan el contenido que tiene este, no van a ser cortos precisamente. Aquí hay que darles a todos, creo. Ahí estamos. Yo eso, yo creo que mínimo un par de añitos. Un par de añitos yo creo que sí. Hace poco YouTube me recomendó tu vídeo del modo difícil de... Sí, seguimos esperando, sí. En Chapter 2 todo lo tenía hecho desde 2020. Sí, desde finales de 2020 lo tenía terminado ya. Pero bueno, a ver, luego... Hay que testearlo, hay que traducirlo. Bueno, traducirlo no. Bueno, el japonés, sí. Pero en plan que aunque esté terminado, entre comillas, no siempre está terminado. Sí, hay que hacer más cosas una vez se termina. Además habrá que hacer los ports. Hay que hacer más cosas. Lost Bits muestra contenido eliminado de los videojuegos. Sus vídeos suelen ser bastante elaborados. Ah, pues entonces no era ese. Porque no era el que yo decía. Me gustaría más que se hagan con 1 o 2 meses de diferencia para poder pensar las cosas y no tener que usar todo para evitar spoilers. Ya, eso sí. Sobre todo porque como son capítulos que podemos jugar directamente, en plan, cuando salga el capítulo... Si salen, por ejemplo, eso, 4, 5... No, van a ser 3, 5... 6 y 7 al final, o 6, 7 y 8, la gente va a poder jugar directamente al 7 sin jugar el 6. Entonces eso va a ser un poco putada, sí. Pero bueno. Lo jugaremos en directo, lo jugaremos en directo. Volveremos a ver a Noel, sí, hombre. Noel tiene pinta de que va a ser muy, muy importante. Mirad la fuente oscura. Es difícil de saber quién es. El caballero creó la fuente y este mundo.
Puede que sea incluso más poderoso que la reina. Por ahora. La reina ha estado muy interesada en este vídeo recientemente, donde el caballero crea una fuente con su propia mano. Bueno. Eso y los vídeos más divertidos de la Cyber City. Los vídeos caseros más divertidos. Cuando salga el capítulo 3, 4 y 5, no hay que abrir Twitter. Sí, básicamente sí. Este es el entretenimiento de la cena de hoy. He escuchado que está llamado El nacimiento de una fuente. Qué nombre tan elegante. Yo creo que sí que es uno para finales de año que viene. Si son más, pues son tres. En teoría va a sacar el 3, 4 y 5 ahora, seguidos. Entonces yo creo que van a ser un par de añitos. Como mínimo. Susan. Cuando salga el chapter 3 y su voz secreto, Spamton y Yevil los dejarán atrás. Quizá los capítulos vengan bloqueados. Hasta que no te termines el 3, no te puedes pasar el 4. No. No, no, porque además eso lo dice en la página de Steam. Tú vas a poder jugar en cualquier capítulo. Porque además, a ver, yo jugué el capítulo 2 en directo sin haber jugado el 1, ¿sabéis? O sea, al final va a funcionar así. Va a ser en plan de episodios, pero de que realmente tú vas a poder coger y decir, vale, pues juego el 7. De eso también voy a hablar en el vídeo de los finales de Deltarune. Pero sí, en teoría vas a poder jugar cualquiera. ¿Cuántos años más estarás en YouTube? No lo sé. Sinceramente, no sé, no sé ni qué va a ser de mí dentro de un par de meses, cuando entregue el TFM y tal, que tendré ya que buscar trabajo. No lo sé. No sé si encontraré trabajo, no sé si me dedicaré a YouTube un tiempo. No sé si... No sé nada. No lo sé. O sea, mínimo... Mínimo para Arceus voy a seguir. Más allá de eso, no lo sé. Porque dependerá de eso, de si encuentro trabajo, si el trabajo me deja tiempo para YouTube y para Twitch y tal. Y no sé. Es que literalmente dentro de 2 meses no sé qué va a ser de mi vida. Entonces no lo sé. No puedo contestaros a eso. Porque los siguientes son como pollos. ¿Te parece un pollo eso? En el contenido sin usar de la fuente que crea Chris al final del capítulo se parecen más a... Sí, correcto, los sprites beta o descartados de la fuente se parecen más a ese vídeo que era de Chris, sí. Hasta el quinto juego de Toby Mini. A ver, no, hombre, sí me gustaría, evidentemente, si salen los juegos Hakuten, gracias por el follow, pues sí me gustaría estar, pero... No lo sé, no lo sé. Me acabo de dar cuenta que Chris siempre mira al espectador. No sé si siempre, pero sí, muchas veces mira al espectador directamente cuando termina. No sé si es una cinemática, pero sí en muchas ocasiones. No creo que la gente se asocie tanto contenido solo para ver el final del capítulo 7. Subestimas mucho al fandom en general de cualquier cosa y más a la gente que se dedica a intentar sacar rascar las vistas que pueda. Te digo yo que según se publique, a la hora va a haber ya vídeos del boss final del capítulo 7, fijo. Aunque no hayan jugado nada anterior. Invierte en NFT, sí. Antes me pegó un tiro. Pensaba que eras más viejo, no. 25 añitos. A lo mejor si te pasas el juego pero desordenado, empiezo en el 5, voy al 3 y termino el 1, pasa algo. No creo, o sea, precisamente la estructura está hecha para que puedas jugar desde cualquier punto, pero no... Joder, eso ya sería mucho, el que Toby pensase en que te lo pases en un orden concreto cada capítulo. ¿Sobre qué te vas a especializar? No lo sé, o sea, a mí me gustaría diseño de niveles o narrativa, pero hombre, de primeras entraré programando, que es lo que se me da mejor y lo que sé, de lo que más controlo. Pero no lo sé. Hombre, a mí me gustaría dirigir un proyecto, ¿no? Pero no puedes entrar por arriba directamente. ¿Es cierto que estás trabajando en un videojuego y que tu padre está haciendo la música? Sí. O sea, bueno, mi padre nunca ha compuesto para videojuegos, así que está como adaptándose y preparándose mentalmente para el proceso. Pero sí, en principio esa es la idea. Invierte en Cromer y asegura tu futuro, Spamton. Eso, sí, no, súper pronto. O sea, según salga el capítulo,
tened presente que va a haber spoilers en Twitter, en YouTube y en todo. O sea, según salgan los capítulos. Y que va a haber spoilers del último capítulo. O sea, y cuando salgan 3, 4 y 5, y en el 5 hay un cliffhanger gordo, a la media hora ya va a haber vídeos de él en YouTube. Pero fijo. Fijo. Es que va a ser un poco horrible, pero bueno. Joven y apuesto, bueno. Ni tan joven y apuesto nada. A la hora de la salida, en el capítulo 2 ya había speedpaints de Snoelle, Snowgrave y Spamton. ¿Tanto? La Snowgrave sí que se tardó un poquitín, ¿no? En descubrir. O sea, en plan, dudo que se descubriese tan rápido la Snowgrave. En más, si no se había filtrado nada del juego. Yo me estoy especializando en la administración de empresas. Deseadme suerte. Mucho ánimo, Juanpi, mucho ánimo. ¿Qué has comido hoy? ¿Puré y pescado? Sí, puré y pescado. Sí, yo no me comí spoilers tampoco del capítulo 2. La verdad es que me sorprendió mucho. Veo que la gente que me sigue, aunque me mandaron un montonazo de correos y un montonazo de comentarios con cosas, al menos en Twitter, bueno, algún MD también hubo. La gente me respetó bastante, yo creo. Porque aunque sea una semana de diferencia entre que sale uno. Ya, no sé. A ver, entiendo que al final si va a cobrar, pues tiene que como dar algo más que lo que ha dado hasta ahora, ¿no? Como que entiendo que se sienta obligado a eso. Pero es que es eso, o sea, yo preferiría de uno en uno, la verdad. Preferiría de uno en uno. Cuando quieras, Gary, me pasas este UBI portfolio y lo movemos. Bueno, de momento a ver si termino el TFM. Que me gustaría usar el TFM como portfolio. Pero bueno, luego más adelante pues veré. No vi ningún spoiler de Deltarune en todas mis redes cuando salió. Yo creo que sobre todo en redes, si más o menos tienes controlada la gente que sigues y tal, es difícil. Pero en YouTube, o en plan, en otros sitios, en plan, yo que sé, TikTok, o movidas así que te comes los vídeos o las miniaturas según en la plataforma decida, yo creo que ahí es bastante probable comerte spoilers. Pero vamos, yo tenía... Cada vez que me salía un vídeo de Undertale o de Deltarune recomendado, le decía a YouTube que no me interesaba, para que no me mostrase más. Y así fue como más o menos aguante. ¿Qué piensas sobre el gaming mobile? No sé si es un evento o te refieres simplemente a jugar desde los móvil. O sea, desde el móvil, pero me parece bien. Jalito, gracias por el follow. Gaming en el móvil me parece bien, si te refieres a eso. Habrá gente que estará en directo por más de 8 horas seguidas, pero para completar los episodios 3, 4 y 5, para no comerse los spoilers. Puede que yo, si puedo. Hombre, si salen los capítulos 3, 4 y 5, con este capítulo 2 hicimos directos como de 3 horas cada uno, una movida así. Pero si salen el 3, 4 y 5, a lo mejor sí que me planteo muy fuertemente hacer un maratón y a ver en cuánto nos lo pasamos. O al menos de cada capítulo. A ver qué mueva la cosa. Siempre tuve ganas de jugarlo porque me pasé con Undertale en las tres rutas. Hace poco me dieron ganas de jugarlo. Yo estuve en YouTube y no me salió nada. Pues suerte, tuviste. Sí, a ver, sí, o sea, lo que no se puede es seguir ni de coña esa gente que trata de mine, o meterte en el Reddit de Underminers, ni nada de eso. Porque entonces sí que te lo vas a comer todo desde el día uno. Pero nada. Si no va así la cosa, mejor. Bueno, gente, vamos a hacer un raidecito a alguien que esté jugando a Deltarune, ¿vale? Lo de siempre, nada de spoilers porque no sabemos por dónde van. Nada de spoilers, ¿vale? Sed muy majos, dejad unos cuantos follows. Ya sabéis que la gente se suele poner nerviosa si llega mucha gente de golpe y tal. Así que relajaos, ¿vale? A ver, hay un chico que parece que va a empezar ahora. Pero no empieza. Si no, Undertale. Voy a buscar a alguien que esté jugando a Undertale. Undertale. Vale, hay un chaval que está con la pelea de Photos of Flowey. Vamos a ver. ¡Ay, es un chavalín! Es un chavalín, venga, vamos con este. Vamos a hacerle una raid a este, ¿vale? Vamos a hacerle una raid. Nada, eso, gente, nada de spoilers, ¿vale? Porque está con Undertale, así que no sabemos si se habrá jugado siquiera Deltarune. Saludadle. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Algo agradable, porque es un chavalín. Vamos a decirle... No sé. Es que está con Photos of Flowey. Y yo creo que va a morir, de hecho, ahora.
Le decimos simplemente mucho ánimo. Eso, ten determinación. Vale. Eso, 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 eso. Ponerle que tenga determinación, mucho ánimo, howdy, vale, todo eso. Eso, perfecto, perfecto. Eso. Eso, porque está ahí que parece que está sufriendo el pobre. Pues nada, gente. Lo dicho, nada de spoilers, ¿vale? Porfa, nada de spoilers, nada de spoilers. Nos vemos. ¡Ay! Solo admite seguidores y suscriptores. Bueno, le podéis seguir. Y así le podéis dejar unos comentarios ahí, todo bonitos. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Que haremos seguramente spam dom, ¿vale? Nos vemos, gente. Chao.